Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Stellaris. Seguimos con la actualización LEM, ¿vale? Que la actualización LEM, no es que sea LEMBA, sino que es LEM, es un parche gratuito. O sea que todo lo que estamos viendo últimamente en los diarios de desarrollo del Stellaris va a ser todo gratuito. Y principalmente, para los que no estéis muy puestos, son mejoras a cosas que ya existen en el juego, ¿vale? A contenido ya presente en el juego. Por ejemplo, pues lo que estuvimos viendo la semana pasada del DLC de los Planetoides, que era un DLC cosmético en el que básicamente pues no tenían como mucho contenido más allá de ser cosmético, y gracias al parche LEM, al susodicho parche LEM, pues vamos a tener mecánicas únicas o alguna especie de elemento diferencial para este parche, ¿vale? Para estas criaturas. Y de hecho nos dicen que la semana que viene nos van a presentar las novedades que van a tener los humanoides, es decir, que ciertas pues razas también tendrán acceso a rasgos éticas o cívicas especiales. Vamos con un rework súper esperado, chicos. No sé qué pensaréis, ahora ya me lo diréis en los comentarios, pero es algo muy chulo, y es que van a retocar las tradiciones. Es cierto que esto lo contaron en su momento ya cuando anunciaron el parche, pero sinceramente no me acordaba, ¿vale? Las cosas como son, no me acordaba exactamente de esto. Y el tema es que van a rehacer las tradiciones. No solo las ya existentes, sino que van a añadir por un lado nuevas y vamos a poder elegirlas. Y diréis, pero Trax, ya puedes elegir qué tradiciones tomar. Básicamente las tradiciones se van a adaptar un poco, se van a parecer más a lo que son los grupos de ideas en EU4, ahora lo veréis, ¿vale? Pero básicamente vamos a poder elegir hasta 7 tradiciones de un total de 11, si no recuerdo mal, o 8 tradiciones de un total de 11. Y esto mola mucho por varios motivos que lo comentaremos conforme vayamos más adelante en el diario. En primer lugar esto, ¿vale? Esta es la nueva interfaz de tradiciones. Como veis, ya no están específicamente colocadas las que estaban presentes en el juego, que van a seguir estando presentes, o sea, no es que las eliminen, pero básicamente tú cuando desbloquees tu primera tradición, pues irás rellenando estos huecos, ¿vale? Irás colocando tus árboles de tradiciones, que van a ser los mismos de siempre, ¿vale? O sea, aquí los tenéis con los nuevos, en plan adaptabilidad, diplomacia, descubrimiento, etcétera. Todos estos ya estaban, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, desbloqueas tu primera tradición y yo qué sé, te pillas adaptabilidad. O sea, el juego vas a poder seguir haciendo lo mismo que hacías antes, solo que va a haber más opciones, ¿vale? Y esto, por supuesto, abre la posibilidad de introducir nuevos árboles de tradiciones, que yo creo que es una de las cosas que más mola de esa actualización, ¿no? En fin, actualizamos el sistema de tradiciones para que no estés bloqueado con el mismo set de 7 tradiciones, las mismas de siempre. Y podrás elegir uno de los árboles de los árboles de tradiciones para ir cubriendo cada uno de estos 7 huecos, ¿vale? Las ventajas de ascensión van a seguir siendo exactamente iguales, ¿vale? Por eso no os preocupéis, no han confirmado, no han dicho que las vayan a cambiar. O sea que eso en principio sigue exactamente igual, así que no os preocupéis por eso, ¿vale? O sea, el sistema, si queréis seguir haciendo lo mismo que hacéis hasta ahora, lo vais a poder seguir haciendo, solo que hay novedades, como digo. En fin, cambios a las tradiciones existentes, ¿vale? En primer lugar, dominación. Hay cambios a 2 tradiciones de dominación. La primera son los cuerpos de enjuiciamiento, que ya no va a incrementar la prevención de crimen, pero va a hacer que nuestros pacificadores produzcan un poco de unidad. Está bien. La segunda es el finisher, ¿no? Ya no va a proveer uno de influencia mensual, pero va a incrementar la salida de gobernabilidad para los imperios normales, o 10% de capacidad administrativa para los imperios Gestalt, ¿ok? La diplomacia recibe un montón de cambios, creo que es el más reworkeado de todos. Mercados abiertos ha sido reemplazado con red diplomática. Las embajadas, los pactos de embajadas ahora producen 3 de unidad. Asegurar los envíos está reemplazado con diplomáticos eminentes. Aumentan la aceptación diplomática en 5 y nuestros envíos mejoran las relaciones un 1% cada mes para ganar favor de un imperio objetivo. La de comercio interior ha sido reemplazado con confianza o bus, no sé lo que es, que básicamente es más capacidad de confianza y más crecimiento de confianza. Y el finisher ya no incrementará la capacidad de confianza ni el crecimiento de confianza, pero incrementará el peso diplomático en un 10% y nos dará un envío extra. Armonía recibe también bastantes cambios, ¿vale? Tenemos cuerpo y espíritu, que va a incrementar la capacidad de habilidad de los líderes en 1.
y amistad o algo así, o acuerdo entre los nuestros o algo así, tiene un efecto de en el tiempo, un efecto en el tiempo que tarda una población en bajar de nivel, en cambiar de trabajo, de 50% ha pasado a 75%, ¿vale? Finalmente, Bulwark de Armonía ha sido movido a Inflexible, que es uno de los nuevos árboles de tradiciones, y ha sido reemplazado con Directiva Armoniosa, que nos va a dar una capacidad de edicto extra. Supremacía no cambia mucho tampoco. La primera es adopción, ¿vale? Que ya no incrementará la capacidad de las bases estelares en 2, sino que incrementará la capacidad naval en 20. Bueno, no está mal, ¿no? En cualquier caso. Supongo que es como más potente en early, pero peor en late, porque supongo que con las bases estelares siempre podías hacer más capacidad naval por un tubo, entonces. El gran juego, sus antiguos efectos han sido eliminados y ahora incrementa el daño hecho a las bases estelares en un 20%, bastante chulo. Finalmente, prosperidad cambia el finisher, es decir, cuando terminamos la tradición, por si alguien no lo sabía, que ya no va a proveernos de trabajos de mercaderes para las poblaciones en un planeta, pero va a incrementar la estabilidad en 5, ¿vale? Así que bueno, un poquito de rework a algunas tradiciones ya existentes para ponerlo un poco al día, porque es que yo creo que las tradiciones ya van sin cambiarse. No sé si desde que se lanzaron con Utopía, pero no se han cambiado mucho, ¿eh? En fin, vamos con los tres nuevos. Con los tres nuevos. Tres nuevas tradiciones, ¿vale? No son gratuitas, ¿vale? Este es el tema. Tanto Inflexible como Subterfugio van a ser parte de Némesis, lo cual tiene sentido porque Inflexible, perdón, Subterfugio, pues parte del sistema de espionaje. Y Mercantil, solo vas a poder desbloquearla con megacorporaciones, así que va a estar disponible para todos, pero en principio solo la vas a pillar principalmente con megacorporaciones, ¿no? Vemos aquí Mercantil, por supuesto falta arte, al igual que muchos números que estamos viendo probablemente no sean definitivos. Mercantil tenemos varias cositas. En primer lugar, por adaptarla, tenemos una más de capacidad de recolección por las bases estelares de 1 y más 5 de protección del comercio. No sé qué de economía, nos va a proveer más valor comercial cada administrador. Empresas comerciales, el edificio de las zonas comerciales nos va a proveer un trabajo de mercader extra. Brutal, eso, la verdad. Políticas económicas adaptativas. Podemos convertir parte del valor comercial en unidad o en bienes de consumo. Mercado de las mejores ideas. Incrementa el valor comercial en un 10%. Y comercio interno ha sido movido de las tradiciones diplomáticas. Aquí vamos a tener menos 10% de coste de entrada en el mercado. Y el finisher va a incrementar el valor de mercado en un 10%. Obviamente, chicos, esas tradiciones con una megacorporación son una locura. Inflexible, ¿vale? Unyielding, no sé cómo se va a traducir. Lo he buscado y en principio se traduce como inflexible. Es contenido que va a ser exclusivo del DLC Nemesis, ¿vale? Por adoptarlo vamos a tener más 2 de capacidad de bases estelares y la velocidad de mejora de las bases estelares va a ser un 50% más rápida. La primera, la resistencia es fútil, supongo, es frugal. Los edificios de Strongholds, no sé cómo se traducían, bastiones, creo que era en español, ahora producen 3 de unidad y aumenta la cantidad de vida de los ejércitos defensivos en un 33%. Nunca rendirse reduce el daño recibido por el bombardeo planetario en un 25%, el hastío bélico en un 25%, e incrementa las reclamaciones hostiles, el coste de hacer estas reclamaciones en un 25%. Bulwark de Armonía, que ha sido movido de las tradiciones de Armonía. Los efectos van a ser los mismos que eran hasta ahora. Doctrina de la Fortaleza incrementa los puntos de vida y el daño de las bases estelares y de las. Y de las plataformas defensivas en un 33%, y reduce el coste de mantenimiento de las bases estelares en un 20%. Defensa profunda incrementa la capacidad de las bases estelares en 2 y reduce el coste en un 50%. Además, los propietarios de Némesis también incrementarán la dificultad de las operaciones hostiles en 4 para la operación de base estelar del sabotaje. El finisher, las plataformas defensivas, vamos a poder hacer un 50% más de plataformas defensivas. Muy, muy tochas estas tradiciones para defensivo, ¿eh? Muy, muy, muy tochas. Si no había nada así en Stellaris, así que súper bienvenidas. De momento, las dos que hemos visto tienen mucho sentido.
Finalmente subterfugio, que a ver qué son, tío, porque el subterfugio, el espionaje en sí no es muy interesante en Stellaris, en general no lo quieres hacer. Entonces, a ver si lo mejoran un poco. Subterfugio, que en sí adoptar estas tradiciones va a ser un coste muy grande también, entonces no sé hasta qué punto lo vas a querer hacer frente a otras cosas, pero bueno. Adopción nos va a dar más uno de romper código. Seguridad de información es la primera, nos da encriptación. Seguridad operacional nos da uno de romper código y dos de nivel de operación. Acuerdos de NDAs, ¿no? En plan, no disclosure agreements, es como acuerdo en el que no puedes revelar cierta información. La dificultad hostil de una operación hostil va a ser más alta, va a ser más uno. Y el coste de mantenimiento y el coste de la propia operación se incrementa en un 50%. Entiendo que hacerlo contra ti, ¿no? Agentes dobles, cuando una cuando fracase una operación hostil contra nosotros, ganaremos 10 de inteligencia en el imperio que lo está haciendo contra nosotros. Reclutas en la sombra incrementa la velocidad de infiltración en 50%. Y el finisher es que las operaciones exitosas nos devolverán la mitad del coste del nivel de infiltración. Esto te abarata un poco las infiltraciones, sin duda. Las operaciones, pero sin duda esta es la que menos interesante veo, porque en general, como digo, no haces nada de espionaje ni de infiltración en Stellaris, o muy poquito, ¿vale? Y pillar esto, que es lo que lo va a mejorar, es muy caro, ¿no? O sea, es literalmente dedicar un árbol de tradiciones enteros al espionaje, y duda mucho que lo hagas frente a cualquier otra de las opciones, que es que, es que casi cualquiera se me hace más atractiva o mejor, hasta que mejoren al menos el espionaje en algún aspecto, ¿no? En fin, estoy muy contento con esto, tío. No habían tocado las tradiciones desde hace mucho. Y por mucho que os molen más o menos algunas tradiciones, creo que no es malo en general, porque no eliminan nada de lo que hay, simplemente añaden algunas opciones. Se puede hablar de que no mola que algunas las metan dentro del DLC Nemesis, es una realidad, pero bueno. En general creo que la mayor cantidad del público tiene ya el DLC de Nemesis. Pero bueno, entiendo que eso es un poco putada, porque en cierta medida acceder a las tradiciones te requiere el DLC Utopía, si no me equivoco, no sé si algún DLC más las activo, pero te requiere Utopía y te requiere Nemesis ahora un poco para tenerlas todas, eso es una realidad, y seguro que a alguien no le hace mucha gracia, ¿no? Pero en general que haya más opciones, por un lado va a diferenciar aunque sea un poquito más las partidas, y creo que por otro lado esto abre un poco el juego a que acaben llegando más árboles de tradiciones en el futuro, aunque bastante han tardado en mi opinión, y yo habría añadido alguno más, no sé. Yo creo que el que más encaja es los mercantilistas, y el defensivo encajan un montón, sin duda. No sé qué tipo de cosas se podría hacer. Quizás hay un sistema de religión en el juego. Quiero decir, ya hay religión, ¿no? Pero si hubiera como religiones, estilo Civilization, rollo que pudieras ir convirtiendo la galaxia y ganar la partida de esa manera y tal, pues que hubiera una tradición de religión, estaría bien. Pero bueno, a ver qué os parece, chicos, y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.